Esa residencia la hemos hecho una serie de obras, vamos, dentro de lo que es el plan de inversiones que lleva el Cabildo con los municipios. Pues en el caso del municipio de Tinajo, una de las obras significativas es esta, no tanto desde el punto de vista económico, porque la inversión pues ronda los 90.000 euros, que no es menor, pero no es de las más cuantiosas, pero sí supone una mejora significativa en la atención a las personas mayores en la residencia de San Roque. Una mejor atención desde el punto de vista de habitabilidad. Hemos ganado habitabilidad en ese espacio, en esa residencia, que es para personas mayores de un requerimiento bajo, de personas autónomas, y bueno, pues eso supone una mejor calidad en su tratamiento. Y luego también en los exteriores se hicieron una serie de muros de piedra que hacen mucho más amable, mucho más bonita lo que es la residencia en sí. Por lo tanto, estamos satisfechos de esa actuación. Ahí tenemos a 28 mayores que residen, que es su casa, más 15 que van de centro de día. Entonces, bueno, pues estamos satisfechos, estamos contentos con esa actuación y creemos que el impacto que ha tenido sobre el bienestar de estos mayores es muy, muy significativo, y es por lo que todos nos congratulamos de ese hecho.